Bueno, en realidad se te ha olvidado una cosa, que es lo de psicólogo. Y yo creo que es importante en la idea que tengo actualmente de la psicología y de las relaciones humanas. Comencé por estudiar la carrera de psicología y eso matizó luego todas las demás, en el sentido de que tuve que adquirir o me vi obligado a adquirir una visión más holística o más integral. Además tuve la suerte de que en aquella época todavía se estudiaban, por cierto, autores alemanes, y yo soy de los que todavía estudiaba con Lersch y con un señor como Freud y con von Weizsäcker, por ejemplo, y eso ha influido mucho, y sobre todo luego cuando tuve que trabajar, me vi obligado a trabajar de médico de cabecera o médico de familia durante años. La visión holística e integral de la medicina y la psicopatología era obligada que la adquiriera, sobre todo por haber partido precisamente de psicología. Hay muchas definiciones de psicopatología, pero la que yo prefiero utilizar actualmente es que es el estudio de las conductas y las representaciones humanas que dificultan el desarrollo, bien personal, bien social. Es decir, cuando hay formas de pensar, sentir o actuar que dificultan la relación con los demás, dificultan el desarrollo con los demás o nos dificultan el desarrollo personal, eso es lo que podemos llamar psicopatología. Hay otras muchas definiciones, como el estudio de las conductas anómalas o el estudio de la conducta trastornada, pero yo prefiero utilizar el otro, que tiene más que ver con la relación interhumana y con el futuro del ser humano. Que para estudiar la psicopatología, ¿dónde lo vemos? En las relaciones humanas. Una persona pensamos que padece algún trastorno psicopatológico porque se comporta de forma anormalmente dañina para sí mismo o para los demás. Es decir, lo estamos viendo en la relación, y es como las personas, la gente en general, percibe la psicopatología. Está bien percibida, además. A partir de ahí luego viene ya el estudio más científico, pero el ver que la gente se altera y que altera a los demás, eso es la psicopatología en realidad. Y luego la segunda parte es que una forma de estudiar, una de las vías para estudiar la psicopatología también es la relación. Hay otras vías que van desde una vía neurológica, una vía endocrina, hay una perspectiva más conductual, simplemente de conductas y de relaciones conductuales, pero hay una vía que es fundamental, es cómo se alteran las relaciones, cómo nos organizamos en las relaciones cuando padecemos psicopatología o entramos en organizaciones patológicas de la relación, que todos entramos, todos tenemos psicopatología y todos nos ponemos patológicos en varios momentos de nuestras vidas, todos los días. Probablemente nos ponemos un poco paranoides, y más en los tiempos que corren, un poco melancólicos, y más en los tiempos que corren, o un demasiado ansiosos, también en los tiempos que corren es bastante frecuente. La infancia es el crisol de la personalidad, es decir, esos 4 o 5 años que bien mencionas es cuando se asientan los elementos básicos, tanto genéticos, porque el desarrollo genético no es algo que nos transmiten nuestros padres como un saco de pelotas de tenis y que nos llevamos para toda la vida, sino que la genética se sigue desarrollando en función del ambiente en el que vivimos toda la vida, sobre todo la genómica cerebral tiene un desarrollo muy posterior al nacimiento. Entonces, después, en esos 4 o 5 primeros años, se asienta lo fundamental de la genética, se asienta lo fundamental del sistema nervioso central, se asienta lo fundamental de las formas de relación interhumanas, la psicología, se asienta lo fundamental de la posición que vamos a ocupar en el mundo, incluso a nivel social. Eso no significa que no se pueda modificar posteriormente, se puede modificar. Pero lo que también hay que tener claro es que cuanto más se aleje o cuanto más desviados estén esos 4 o 5 primeros años, más difícil es retrotraer aquellas desviaciones. Cuanto más patológicos sean esos primeros años, más esfuerzo tendrá que utilizar los profesionales y la sociedad en general para retrotraer aquello que ha pasado. Por eso es tan importante proteger la infancia y proteger los primeros años de la infancia, no solo por una cuestión económica o una cuestión humana, que es fundamental hacerlo, sino además incluso por una cuestión económica, si quieres economicista incluso, ¿no? Es decir, para ahorrar costos enormes a la sociedad. Cada niño o cada miles de niños que sufren innecesariamente en la infancia, eso significa personas que van a tener enormes limitaciones y que si hacen un trastorno mental grave van a hacer un gasto enorme social bastante inútil si se pudiera haber evitado previamente, un orden que además hoy ya está cuantificado, del orden de los 68.000 euros año durante 20, 30, 40 años por no haber cuidado los 4 o 5 primeros años de este ser humano. Y lo principal es el daño personal y el sufrimiento personal y en su familia que no hemos logrado evitar. Las emociones es la primera forma de conocer el mundo y la primera forma de relacionarnos. Como seres humanos y como animales en general, es la primera forma y esa es la enorme importancia. Luego la racionalización viene después y la razón viene después y se asienta sobre un trabajo sobre las emociones. Por eso lo que hagamos con las emociones y el cuidado emocional y la elaboración y la modulación de las emociones es básico para todos los demás aspectos de la vida. Además, con las emociones es como se moldea el sistema nervioso central del niño. Si las emociones son demasiado fuertes y sobre todo demasiado desagradables, de las 7 emociones básicas predomina el miedo, predomina el asco, predomina la ira, predomina la tristeza, si predominan esas emociones, eso significa un desarrollo del sistema nervioso del niño diferente, un desarrollo del sistema endocrino diferente, un desarrollo del sistema inmunitario diferente, y ahí está la base de todo el desarrollo futuro. Es verdad que luego el ser humano ha desarrollado todas las capacidades racionales, digitales y demás para acercarse al mundo y que son fundamentales para la humanidad, pero de todas formas se han asentado y las emociones siguen perturbando. De alguna forma, un hombre sin razón no sería un hombre, sería un animal, pero un hombre sin emociones sería un muerto. Pues sí. Hoy se piensa, por ejemplo, que un estado símil psicótico muy parecido a las experiencias psicóticas, aparte de los delirios que todos tenemos algunas creencias, esto de entrada, que desde otra cultura dirán, anda, pero ¿qué está diciendo? No, pues eso es, desde esa otra cultura sería un delirio, en nuestra cultura no, porque es generalizado. No hay una diferencia entre delirio y no delirio. Eso depende del punto de vista del observador. Cuando ahí creo que era el 40% de los adolescentes, 40 y tantos % de los adolescentes australianos creen que existen los extraterrestres y que están ya entre nosotros. El 20 y tantos % de los adolescentes españoles creen que existen los vampiros. Dicen y lo afirman, ¿no? ¿De verdad existen los vampiros? Hombre, algunos pensamos que esto es una literatura y que el que se lo crea a lo mejor es un delirio. Ahí tiene, pero incluso experiencias más aparatosas, como pueden ser alucinatorias. Hay un momento del sueño, hay 2 momentos claves, o 3 momentos claves en el sueño. Un primer momento que es el momento hipnagógico, cuando el sueño estamos entrando en el sueño. Y hay otro momento cuando estamos saliendo, el hipnopómpico, que se llama. Bueno, las palabras son lo de menos. Pero seguro que tú misma has tenido la experiencia de, en algunos momentos saliendo del sueño, aquello que estábamos soñando es real y durante unos minutos sigue siendo real, pero ya estamos despiertos, pero sigue siendo real y nos lo creemos como real. Eso es una experiencia alucinatoria de todos los días, que nos puede ocurrir todos los días. Y por supuesto, usando drogas es facilísimo facilísimo y peligroso pasar esa barrera. Y todo el mundo no, pero el 80% de los pacientes con psicosis encima han usado drogas legales e ilegales que facilitan ese salto de la barrera. Por eso no es tan disparatado ni raro lo que los adolescentes llaman quedarse colgado, porque es verdad, si eres vulnerable te puedes quedar colgado al otro lado de la barrera, es decir, confundiendo, que eso es lo básico en la psicosis, el mundo interno con el mundo externo, que está dentro de nuestra mente y que está en el exterior. Esa es una barrera que oscila a lo largo de la vida y a lo largo del día. Y cuando un jefe nos empieza a tratar mal, empezamos a barruntar y podemos acabar barruntando una cosa delirante, y vienen los compañeros y dicen, pero no, no es así, hombre, no, no te pases, que te estás pasando. Bueno, nos ayudan a no delirar, pero si no existieran los compañeros y los seres queridos, acabaríamos delirando también, y hasta viendo al jefe por la calle, o en la cola del cine, o en no sé qué. Hay dos perspectivas con respecto a esa pregunta en la psicopatología y la psiquiatría contemporáneas. Una perspectiva se llama categorial y piensa que hay compartimentos o enfermedades o trastornos enormemente definidos que se diferencian unos de otros y que las personas sanas no los padecen. Y hay otra perspectiva que llamamos dimensional, que todos tenemos una serie de dimensiones en nuestra forma de relacionarnos, en nuestra psicología, y el extremo de esas dimensiones, los extremos de esas dimensiones, mejor dicho, son patológicos, y la gran parte de esas dimensiones es normal y la usamos todos en nuestra vida cotidiana. Esta es la perspectiva que inicialmente introdujo el psicoanálisis y que hoy en día está volviendo a revalorizarse, sobre todo por las exageraciones y los dogmatismos que ha traído la visión categorial, con el intento de convertir todos los trastornos en enfermedades para luego hacer negocio con las enfermedades, evidentemente, ¿no? Pero esa es una derivación pragmática de una idea que es básica, que no hay una diferenciación clara entre trastorno mental y salud mental. Es una línea continuada tanto a nivel social como entre las diversas culturas como en cada uno de nosotros. No hay esa diferencia. Hoy incluso ya se sabe para la psicosis. La psicosis nos la enseñaron los que estudiamos en mi época cuando nos formábamos como psicólogos y mucho más como psiquiatras, años después incluso, y no digamos como neurólogos o como médicos, nos enseñaban que la psicosis es un trastorno que aparece de la noche a la mañana y que rompe la biografía del individuo. Esa era la definición, además. Bien, pues las dos ideas de esa definición son falsas. Y desde el principio había clínicos que decían no es así, sobre todo clínicos de orientación psicoanalítica, pero hoy en día, por ejemplo, hay otros muchos clínicos, algunos que han escrito en la colección 3P de Psicopatología y Psicoterapia de la Psicosis, que lo hacen precisamente demostrando esto, tanto con estudios empíricos como con experiencias, como con relaciones clínicas, que no hay una diferenciación clara, ni incluso con la psicosis. Es decir, todos tenemos experiencias psicóticas a lo largo de nuestra vida, pequeñas experiencias psicóticas, por un lado. Y por otro lado, experiencias psicóticas de tipo alucinaciones o delirios las tienen entre el 14 y el 20% de la población de los países desarrollados. Y algunos delirios son delirios muy aparatosos y muy complejos. Por ejemplo, algunas perspectivas de algunas religiones, desde otras religiones, pueden verse como delirios y, sin embargo, comulga con ellos, además a veces comulga con ellos centenares de millones de personas. Mientras que otras religiones o otras culturas dirían, ¿pero qué me está diciendo de esto? La transmigración de las ánimas, la transustanciación, la trilogía de la Trinidad, ¿qué me está diciendo de eso? Bueno, el problema de curar las personas con psicosis es el término de curar. El término de curar es un término médico y no es directamente aplicable en psicología y en psicopatología. Yo creo que es un error aplicarlo porque significa que había algo y lo vamos a quitar. No es el trabajo en psicopatología, en psiquiatría. Hay algo que puede ser dañino, deformado, alterado, y lo que vamos a hacer es reelaborarlo, modularlo, recolocarlo. La idea es un poco diferente, no es un bichito, un microorganismo patógeno que produce una enfermedad, eliminamos el microorganismo, o en términos informáticos eliminamos el virus o el troyano, y entonces ya podemos utilizar el pen o el disco duro o lo que se nos haya alterado. Las cosas no son así en psicopatología, en psiquiatría, se trata de modular y de cambiar. Cuando una persona ha seguido un desarrollo desviado en varios aspectos de su personalidad y de sus relaciones, se trata de ayudarle a tener otro enfoque. Eso no es exactamente curar. Es decir, hay personas, por ejemplo, ¿qué sería curar una persona deprimida? Hay personas deprimidas que su forma de no estar deprimidas consiste en empezar a machacar al prójimo y en atacar al prójimo. Y hay grandes exterminadores de masas que eso significaba que se curaron de su depresión porque se dedicaron a los grandes exterminadores, aquellas personas tan normales, aparentemente un poco anodinas, un poco depres, un poco no sé qué, sin embargo cumplían su trabajo de exterminadores de forma dramática. No se puede hablar de curar, ni curar la depresión, ni de curar. Hay que hablar de mejorar, de cambiar, de readaptar y demás. Eso es un término que ahora está muy de moda en psicopatología y en psiquiatría muy internacional y muy actualizada, que es el recovery, la recuperación, la idea de recuperar al individuo, pero no recuperar lo anterior. A lo mejor no se va a recuperar lo anterior si el trastorno ha sido grave, pero recuperarle para la sociedad y para un desarrollo autónomo y lo más solidario posible, eso sí, eso es lo que hay que tratar. Por eso la idea de curar es una idea muy medicalizada, como otras muchas cosas en psicología y psiquiatría hoy en día. Yo diría, a más relación interhumana, menos fármacos. A más relación interhumana solidaria, menos fármacos. Y la psicoterapia es una forma de relación interhumana de ayuda. Entonces, en ese sentido cabe, pero es mucho más amplio. A más relación interhumana solidaria, menos fármacos. Es más potente incluso que la psicoterapia, que es un sistema muy potente de ayudar al ser humano. En nuestro país todavía no, afortunadamente, pero hay quien dice que estamos atrasados porque todavía el 9% de los niños no han sido diagnosticados como trastorno por déficit de atención con hiperactividad, el famoso TDAH o los famosos hiperactivos. La tendencia a aumentar y aumentar sin parar ese diagnóstico es una tendencia, simplemente, es un negocio, punto. Es un negocio, además un negocio que, como decía, creo que se llamaba Charles Writers, que era un gerente de la General Motors en los años veintitantos del siglo pasado, decía que la mejor forma de hacer negocios es crear un sentimiento de insatisfacción generalizado. Era un genio. Entonces, se ha creado ese sentimiento de que los niños se mueven demasiado, no de lo que le hacemos para que se muevan demasiado. Ese sentimiento es que provoca demasiadas alteraciones, tanto en padres como en maestros como en sociedad, y entonces hay que tratarlo. Y alguien hace unos negocios fantásticos, porque además la tendencia es seguir consumiendo fármacos, las anfetaminas famosas que le dan a los niños, que luego se las prohíben cuando son adolescentes, pero primero se las dan durante años a esos niños, luego favorecen el que se sigan utilizando esos fármacos u otros en el futuro. Es un negocio, a mi entender, muy poco ético y que hay que pensarse mucho de utilizarlo, aunque se esté utilizando masivamente en nuestra sociedad, produce daños. El usar fármacos en general en la infancia impide un desarrollo, un desarrollo normal del sistema nervioso y de las relaciones, y hay que pensárselos. A veces no queda más remedio que usar fármacos en la infancia, poquísimas veces, y la OMS lo desaconseja, pero está de moda el decir esto. Lo que impide es pensar, bueno, ¿y por qué este niño se mueve tanto? Se piensa, por ejemplo, trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Y este niño que tiene un trastorno por déficit de atención, lo primero que hay que pensar es cómo lo atendieron, cómo fue atendido. Por ejemplo, cada vez está más de moda el sistema que se llama de cuidados múltiples. Y todo el mundo piensa que la buena forma de cuidar a los niños es que aprendan desde el principio. Además, hay escuelas que dicen que desde los 0 años tienen que aprender. Eso son tonterías desde el punto de vista científico. Está fuera de todo. La forma mejor de aprender son los juegos y además con personas significativas. No con, cuando uno visita algunas guarderías o casas cunas o demás, se encuentra con que los niños pueden tratarse con 10 a 14 personas diferentes a lo largo del día y todos los días de la vida. Niños atendidos o trastorno por déficit de atención. Y además, ¿cuántos genios importantes de la humanidad podrían ser diagnosticados en su infancia como trastorno por déficit de atención? Por ejemplo, había un famoso genio que participó mucho en la teoría de la relatividad, que empollaba huevos de gallinas y se fugaba del colegio para empollar huevos de gallinas, por ejemplo. un peligroso negocio. Ha sido uno de los... No sé si lo estudian en las escuelas de periodismo y en las escuelas de economía, pero ha sido uno de los grandes triunfos económicos nocivos para la humanidad, pero uno de los grandes triunfos económicos del siglo pasado y de este siglo. El que el 10% de la población catalana en cualquier momento esté, en estos años, esté en tratamiento con antidepresivos y el 14% de todos nosotros en algún momento nos vayan a diagnosticar una depresión. Eso es un triunfo de un estilo de vida, de un estilo de hacer negocios y de un negocio concreto altamente nocivo para la población, lo cual no significa que no exista la depresión y que no, en algunos casos que no haya que usar fármacos en la depresión, ciertamente, y que además hay fármacos antidepresivos mucho mejores que en el siglo pasado y que ha habido un gran desarrollo en todo esto, pero de ahí a ese sistema de diagnosticar masivamente la depresión. Yo hablo del sobrediagnóstico y sobretratamiento de la depresión. No hay ninguna demostración, eso sí, se ha estudiado incluso en España. Hay estudios empíricos que muestran que no hay ningún efecto social positivo del uso masivo de psicofármacos para la depresión, ninguno. Los suicidios no solo no han disminuido, sino que han aumentado, las bajas laborales por depresión se han multiplicado por 3 o 4, etc. Y además, lo que es más grave, las depresiones más graves se tratan menos, porque se diagnostican menos dentro de la nube de que todo el mundo tiene depresión, entonces se ven menos las reales depresiones de los que acaban, primero que sufren muchísimos años y pueden acabar suicidándose o provocando accidentes graves. Ya se sabe que una parte importante de los accidentes de circulación tienen que ver con depresiones maltratadas o no atendidas, pero graves. Un duelo grave, en realidad procesos de duelo menos graves padecemos en otros muchos momentos del año, ¿no? Ese es un cálculo que yo hice teniendo como base cálculos de generalistas británicos, médicos generalistas británicos, y cálculos de un estudio internacional muy importante sobre las bases psicosociales de la psicosis, que han hecho un grupo grande de científicos británicos, italianos, austrozelandeses y nórdicos. Entonces, los duelos son importantísimos para el individuo y para la sociedad, y son inevitables, porque son la forma de procesar y de integrar esas emociones de las que antes hablábamos. En los duelos forzosamente se dan toda una serie de emociones y tenemos que modular todas esas emociones. Desde mi perspectiva, la segunda fase del duelo, el segundo momento que todo duelo pasa después del impacto y el shock que nos ocurre cuando perdemos algo o nos comunican una pérdida, el siguiente momento es el que yo llamo de turbulencia afectiva. Eso significa que durante semanas o meses vamos a estar oscilando entre emociones diferentes y que nos afectan profundísimamente y que nos afectan no solo a nivel psicológico, la persona puede estar muy triste o muy irritable, o muy enfadada, o todo ello junto, o muy culpable, y otra vez triste, y otra vez irritable, y luego se quiere divertir, y puede ponerse maníaco, y puede beber para intentarse divertir, y luego se siente culpable y se hunde, y así durante días, meses o años en el peor de los casos, ¿no? Si el duelo es muy grave y no se ayuda a esta persona. Eso significan impactos poderosísimos sobre su forma de relacionarse, sobre su sistema nervioso central y sobre su sistema inmunitario, y en ese sentido los procesos de duelo son moduladores de las emociones y moduladores de la forma de relacionarnos con el exterior. Popularmente se dice, aquello me cambió la vida, aquel duelo me cambió la vida, pues es verdad. Y ahora ya sabemos hasta qué punto puede ser verdad. Nos cambia no solo la vida relacional, sino nos cambia la vida neurológica, inmunitaria. Por eso alrededor de determinados duelos repetidos hay más enfermedades graves o se descompensan enfermedades que ya estaban, etc. Nos cambia la vida realmente. Pues el humor es un conjunto de emociones. Hay quien lo considera una emoción y según la etimología antigua y la perspectiva antigua era la base de todas las emociones, pero desde un punto de vista más actualizado, el humor y el sentido del humor es una mezcla de emociones básicas como son la emoción de la sorpresa y el conocimiento. Los chistes están basados en ideas y en sorpresas. La alegría y el placer es otra emoción básica, es lo que nos proporciona, y luego pueden estar jugando con la tristeza. El humor es una forma de soportar la frustración y la tristeza. No en vano muchos de los grandes humoristas han sido grandes melancólicos también, por el otro lado, en su vida personal, ¿no? Es un sistema en general, el humor y el sentido del humor son sistemas de ayudarnos a sobrellevar las frustraciones de la vida, las frustraciones con respecto a lo que nosotros no somos capaces de cambiar, ni siquiera en nosotros mismos. Por lo tanto, nos ayuda en la asistencia a soportar las dificultades de la asistencia, y por eso continuamente en la asistencia los médicos y las enfermeras hacen chistes. Son sistemas evacuativos de lo malo de la asistencia, de lo duro de la asistencia, del contagio que todos tenemos por ansiedades mientras estamos haciendo asistencia. Pero además, ahora sabemos que el humor puede utilizarse como forma de terapia. No solo la risoterapia, que es una forma de terapia, o no solo el ver una película del gordo y el flaco de Charles Chaplin una vez por semana, de humor elemental, que va muy bien y que ayuda mucho, y no solo tener un amigo o una amiga chistosos de estos que son la alegría de la huerta, sino además la posibilidad de usar más técnicamente el humor en la relación con los pacientes o en los grupos con pacientes o en las entrevistas familiares. Ahora tenemos ya algunas ideas iniciales con respecto a cómo usarlo, y ya que lo estamos usando desde siempre, al menos comenzar a tener ideas técnicas y prácticas de cómo utilizarlo para mejorar la asistencia y para hacerla más soportable, por un lado para los profesionales, que bien que lo necesitamos a veces, y por otro lado para los usuarios, que esos lo necesitan siempre. Yo no creo que sean recortes, yo creo que son asaltos de ¿cómo lo diríamos?, de una contrarrevolución conservadora sin revolución en marcha. Entonces, gente poderosa y que sabe mucho y que tiene mucha información, algunos salen en los periódicos hoy en día como recogedores ilegales de información, pues bien, yo creo que se han pensado qué vamos a hacer en el futuro con nuestros negocios, con 1.400 millones de chinos, 1.200 millones de hindúes, los pakistaníes y brasileiros subiendo y alzándose, y en general las masas explotadas de África y de América negándose esa explotación. Pues de alguna parte tenían que continuar, que seguir sacando para sus negocios, y han decidido que somos nosotros los que van a irnos explotando durante los años que vienen hasta que lo aguantemos realmente. Y de ahí que se dediquen a esta revolución contrarrevolución conservadora, que es la privatización saqueadora de la sanidad, la privatización a tope de la educación, o en general la privatización del Estado para los negocios propios. Pero el miedo, que es una emoción básica, y por eso las emociones son tan importantes, lo tenemos tan instalado, y más los españoles, que por algo estamos intervenidos en este momento, porque hemos estado intervenidos en nuestra conciencia del miedo, porque de la guerra civil y de lo que significó de contrarrevolución, otra contrarrevolución sangrienta en este caso, no se ha hablado durante tiempo. Es uno de los pocos países donde no se ha juzgado a todas las personas que pasaron. El resultado de todo lo que pasó, a todos los causantes de lo que pasó, el resultado es que estamos enormemente desarmados frente a esta realidad, y para que estemos más desarmados, en vez de hablar con las cosas claras, se habla de recortes y no de privatización, se habla de copago y no de repago, porque la sanidad pública ya la pagamos, no es un copago, es un repago. Que nos quieren. Se habla de mercados en vez de especuladores transnacionales, que es de lo que se trata. Se habla de gobiernos, cuando en realidad ya casi no quedan gobiernos democráticamente elegidos en Europa. Casi todos los han elegido instituciones extragubernamentales. Se habla de que podíamos decir más en ese sentido de países y de gobiernos que están provocando la crisis, y ahora los malos son los alemanes. Los alemanes o determinadas industrias alemanas que son exactamente las mismas que ayudaron a Hitler a subir al poder, exactamente las mismas que durante el siglo XX provocaron 2 guerras mundiales que costaron 100 millones de muertos a la humanidad, y la provocamos los cultos europeos, no otros países, otras culturas diferentes. 100 millones de muertos costaron esas guerras. Estamos en una situación que puede que haya otras soluciones, algunos creemos que sí, puede que ganen y nos impongan durante otros X años más la cultura del silencio y la cultura del miedo, que es en la que hemos vivido, o puede que ocurran cosas bastante dramáticas. La colección 3P, que es la forma de abreviar y de hacer periodístico lo de psicopatología y psicoterapia de la psicosis, era un intento de transmitir otra idea de la psicosis. Cuando comenzamos la colección, y en los antecedentes de la colección, creo recordar hace 8 años aproximadamente, cuando hablábamos de esto que estamos hablando hoy aquí, o cuando hablábamos de las cosas a favor del psicoanálisis, siempre había un coro de voces que decía: para eso no hay bases científicas, para eso no hay datos científicos que lo avalen, esa visión del tratamiento o esa visión más integral de la psicosis, no hay datos científicos que lo avalen. A algunos nos extrañaba mucho porque sí que conocíamos datos científicos, nos estábamos apoyando en eso, en ellos, ¿no?, en esos datos científicos. Entonces, ¿cómo es que las personas que eran coro, y sobre todo en la administración, nos decían que no se conocían esos datos científicos? Entonces pensamos que es que a lo mejor no los leían, y cosa que es probable porque muchos de los psiquiatras y de los empleados de la administración en este campo hoy en día lo único que leen es lo que lo dan los laboratorios y las industrias farmacéuticas. Entonces pensamos, pues vamos a hacérselo accesible, vamos a coger estudios internacionales, datos internacionales, también experiencias de seres humanos, también experiencias de familias que sufren, o de psiquiatras y enfermeras que sufren en los ingresos de los pacientes, y vamos a comunicárselos, ponérselo en castellano de forma agradable para que sea lo más útil posible y para que nadie pueda decir que no hay datos al respecto, que no hay otra perspectiva. De eso se trataba simplemente la colección de psicopatología y psicoterapia de la psicosis, de proporcionar datos, experiencias y vivencias de que otra forma de ver la psicosis es posible en general, que otra forma de ver el mundo es posible y que esa forma ya está en este, no es del mundo futuro.